Cansados de gestionar en vano ante las autoridades locales, transportistas y pobladores hacen una cooperacha para reparar las calles y carreteras más deterioradas que conectan gran parte de las comunidades en la ribera del río Hondo. De Chetumal a Rovirosa está la entrada a Obregón y la salida de Obregón y la entrada del Ingenio está pero pésima. Que le eche un ojito nomás para que vean cómo está. Y de Calderón para la Unión está bastante feo también. La del Ingenio pues ya tiene como 3-4 años que no la arregla. ¿El gobierno saliente hizo algo? No, al contrario, está peor. Afirman que son un verdadero peligro para quienes deben conducir a diario. A ver si le ponen un poquito más de ganas a la reparación, pero reparación total porque muchas veces van y medio bachean y al mes está peor. Entonces que haga un arreglo total, pues. O sea que limpia. Pues sí, y también desgaste del equipo, el cuestión de las camionetas, la suspensión, las llantas, todo eso. El retraso de la ruta, porque a veces está muy feo y tienes que ir despacio, ¿no? Para cuidar. Más cuando llueve, cuando ahorita que está la zafra, que sacan bastante lodo de los cañales, se pone peor. Esa entrada de Obregón, ahorita todavía están las bolotas, pero bolotas de lodo. Alegan que el Ingenio San Rafael de Pucté destina recursos para reparar los daños que causan las unidades pesadas en la comunidad de San Rafael de Pucté, pero los accesos están cada vez peor. Hicimos una cooperación la otra vez para poner un poco de sascat a la salida del Ingenio, porque ahí salen los trailers, los doble remolques, los de melaza, entran cañeros y nadie repara. Se supone que ya hubo proyectos donde eso ya debía estar reparado, pero nomás quedó. ¿Quién sabe dónde quedó? Para Notivisión, Rosy Dorado.